Muy bienvenidos a este nuevo Rico y Fácil. Este Rico y Fácil que es especial. ¿Por qué? Porque ya nos vamos acercando a una fecha especial. Estas fechas de las fiestas. Y seguramente deben estar pensando qué vamos a preparar, qué vamos a hacer, qué podemos hacer con anterioridad. Bueno, hoy podemos hacer un producto que lo pueden guardar, lo pueden conservar durante mucho tiempo y en el momento de las fiestas sacarlo a relucir. Vamos a hacer clásico pan dulce. Hoy me voy a dedicar a hacer tres variantes de pan dulce. Por un lado, un pan dulce tradicional y por otro lado, un pan dulce un poquito más saludable, con harina integral. Y después un tercer pan dulce apto para celíacos. Estén atentos porque esta receta es súper fácil, como esta receta que vamos a hacer ahora. Para este pan dulce tengo, por un lado, harina común, harina 4 ceros. Y por otro lado tengo harina integral, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, primero, generar el fermento, lo que va a hacer que este pan crezca. Tengo levadura fresca. Todas las levaduras, en realidad las levaduras frescas, hay que hidratarlas, hay que trabajarlas, hay que formar un fermento previo. En panadería se llama método esponja, lo que vamos a hacer ahora. Tengo la levadura para las dos masas, a las que le voy a agregar apenas una cucharadita de harina. Harina común también. Lo vamos a mezclar. Le podrían agregar azúcar si quieren. Ahí está. Y solamente hasta cubrir un poquito de leche. Ahí está. Un poquitito y un poquitito acá. Mezclo los dos. Esta levadura se tiene que disolver un poco. Y tiene que empezar a activarse. Acá tengo una y acá tengo otra. Ahí está, la dejo ahí. Cuando empieza a generar burbujas, quiere decir que esta levadura ya está activada. Hacemos este proceso porque de esa manera sabemos que la levadura, a la hora de incorporarla, no nos va a fallar en la receta. Porque pasa que si la levadura no fermenta en este momento y agregamos todos los ingredientes, vamos a desperdiciar un montón de material. Entonces, esto justamente es para eso, para activar esta levadura. A este pan dulce tradicional le voy a agregar azúcar, azúcar común. Y a este le voy a agregar azúcar mascabo. Ahí está. Mezclo uno y mezclo el otro. Obviamente este va a tomar más color. Ahí está, apenas integrar un poquitito. Le voy a agregar un huevito a este y otro huevito a este. Estamos haciendo en simultáneo. Ahí está. A este le voy a agregar manteca. Manteca que está blanda, manteca pomada. Ahí está. Y a este, que es saludable, le voy a agregar solamente aceite. ¿Cuánto? Aproximadamente una, dos, tres cucharadas. Ahí está. Tres cucharaditas colmaditas. Empezamos a trabajarlo de a poquito. Lo vamos a saborizar con esencia de vainilla. En uno y en otro. Ahí está. Si la levadura ya formó burbujitas, la puedo incorporar y le voy a agregar acá la levadura, el total, en uno y en el otro. Ahí está. Y para integrar estas masas, de a poco le voy a ir agregando leche a medida que la masa me vaya pidiendo. Tengo que formar un bollo que no se pegue tanto en la mesada.
Vuelco sobre la mesada. Y empiezo a trabajar esta masa. Sigo con esta otra. Esta requiere un poquito más de líquido. Ahí está. Y eso pasa porque como a esta le agregamos aceite, el aceite obviamente va a aportar mucha más humedad. Entonces es más fácil integrarlo. En este cuesta un poquitito más que la manteca. Así que bajo a la mesada. Si se pegotea mucho, como en este caso, por ahí que me excedí en el líquido, no tengan miedo en agregarle un poquito más de harina. Y le van agregando hasta que se forma bien el bollo. Ven que no se pega en la mesada. Ahí está, tenemos las dos masas. Fíjense que esta tiene otro color, ¿eh? No solamente por el azúcar, sino por la harina integral. Y este tiene un color más clarito. Si están, ven que está muy húmeda, le agregan un poquito de harina. Pero apenas un poquito, ¿eh? No mucho. A estos acá les voy a agregar solamente frutas secas. ¿Sí? Nueces, acá tengo nueces, castañas de cayú, avellanas y así, rotas a grosso modo, que se noten después que están las frutas, no tan picadas. ¿Cuánta cantidad de fruta va a un pan dulce? Esa es una pregunta que muchos me hacen. En realidad tiene que ver con la cantidad de harina que utilice. En este caso yo tenía 250 gramos de harina. Entonces no me puedo pasar de los 250 gramos de fruta. ¿Por qué? Porque si no va a ser mucha la cantidad de fruta y va a costar a la hora del leudado que este pan crezca. Entonces siempre respeten la cantidad de fruta que no exceda la cantidad de harina que tenía a la hora de empezar este pan. Entonces ahí empiezo a trabajarla. Solamente para integrar. Ahí está, ahí. Fíjense que este pan, en realidad, queda un poco pegajoso. Así tiene que quedar. Todos los productos de panificación a la hora de ir a una cocción al horno produce una deshidratación. Entonces, ¿qué sucede? Si este pan está muy seco, ya desde el vamos, desde ahora, después se va a secar mucho más. Entonces, lo ideal es que quede un poquito pegajoso, que tenga cierta humedad, que va a hacer que este pan, después al final de tanta cocción, de tantas horas, va a quedar húmedo igualmente por dentro. Ahí está. Esta es toda la fruta que le voy a agregar. Amaso bien, integro bien. Una manera de integrar es esta, miren. Cuchillito, corto, varias, y ahí voy mezclando. ¿Sí? El que estaba primero lo pongo después, el que estaba después, así. ¿Sí? Esto lo hacemos cuando hay grandes volúmenes. Pero está bueno que lo sepan como dato. Ahí está. Voy mezclando. Este estaba aquí entre medio. Este estaba al final y este lo pongo acá. Ahí está. Ahí está. Listo. Este pan. Vamos a este otro. Ahí está. Estiramos un poquito. Y a esta le voy a agregar tradicional fruta brillantada. No a mucha gente le gusta la fruta brillantada, pero en realidad le da mucho color. Acá tengo nueces, tengo algunas almendras, pasas y acá tengo unas cascaritas de naranjas confitadas. ¿Sí? Este grande no, ahí está. Los cítricos van muy bien con las levaduras, se llevan muy bien, quedan muy rico, porque a la hora de la fermentación el cítrico
suelta todo su perfume y realmente queda muy rico. Está muy buena. Ahí está. Mezclamos. Ven que tiene bastante fruta. Agrego un poquitito más de harina. Ven que solamente apenas, un poquitito. Ahí está. Mezclo. Integro, en realidad, amaso. Fíjense que yo no amaso haciendo este ejercicio, ¿sí? Yo no rompo la masa. Lo que hago es apenas movimientos cortitos. Ahí, ahí, ahí. Listo. Ya tenemos una masa. Tenemos la otra. Vamos a los moldes. En este caso son moldes parafinados, se llaman, ¿sí? Son unos moldes que en realidad ya tienen una película de materia grasa. Por lo tanto, no hay que ni enmantecarlos ni agregarles aceite. Solamente apenas un poquito de harina. ¿Sí? Una harina de una y harina integral y harina de la otra. Apenas giro un poquito para que se distribuya bien. Y acá, esto sí es importante. Cuando hacemos el bollito, darle la forma redondita, ahí. Lo vamos a introducir. Y con el puño vamos a aplastar bien para que las paredes del molde queden bien sujetas con la masa. La masa tiene que crecer bien pegadita a las paredes. Así que lo que hay que hacer es hacer presión con el puño. Hacemos presión así. Bien hacia abajo, que quede un huequito. Lo mismo con el integral. Hacemos presión. Ahí está. Plaquita, los vamos a apoyar sobre la placa y siempre importante taparlos. En este caso voy a usar un film, un nylon. Es preferible usar este tipo de material y no un repasador, porque los repasadores son porosos y va a entrar aire. Y la idea es que esto genere como si fuera una fermentadora, ¿sí? Esto es una fermentadora casera. Así como está, los voy a dejar leudar solamente hasta que llegue al borde. Una vez que llega al borde, recién ahí los voy a pincelar con huevo y los voy a cocinar en un horno medio, aproximadamente 40 minutos. Cuando pincho y sale el palillo seco, quiere decir que este pan dulce ya está listo. Mientras eso se cocina, limpio un poco la mesada, te muestro cómo hacer un pan dulce sin tac. Pan dulce sin tac. Recordá siempre que sin tac es sin trigo, avena, centeno, cebada. Este pan dulce lo vamos a hacer con una premezcla que vamos a realizar casera con almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. Le vas a agregar una cucharadita de goma xántica y un poco de azúcar. Vas a mezclar bien hasta integrarlo. Le vas a agregar polvo leudante, una cucharadita. Vas a desmenuzar levadura en el centro, dos huevos y un chorrito de leche. Vas a empezar a integrar hasta agregarle la manteca. Manteca blanda, manteca pomada, si querés, o manteca fluida. No importa. Lo vas a integrar hasta formar una masa que no se pegue en la mesada. Lo vas a estirar y le vas a colocar en el centro muchos chips de chocolate. Recordá siempre que sea chocolate apto para celíaco. Lo vas a mezclar, lo vas a integrar, lo vas a amasar muy bien y lo vas a ubicar sobre una placa con una lámina de silicona. Y si no tenés lámina de silicona, tranquilamente un papel manteca va a resultar de la misma manera. Lo vas a dejar leudar, siempre tapado con film, aproximadamente unos 15-20 minutos y lo vas a cocinar en un horno medio, 30 minutos. Cuando pinchás con un palito de brochet y sale seco, quiere decir que este pan dulce apto para celíaco está brutal.
Ya están fríos nuestros pan dulces. Este es el integral y este es el pan dulce tradicional. Obviamente ya está cocido, está frío y está decorado el pan dulce apto para celíacos. ¿Sí? Utilizamos un glacé por encima porque el glacé es azúcar impalpable y no tiene nada de gluten. Lo podemos utilizar para ambas preparaciones. Para hacer este glacé clásico es una clara de huevo a la que le voy a agregar azúcar impalpable de a poco. Cantidad, en realidad, está estipulado como regla básica que por cada clara de huevo son 250 gramos de azúcar impalpable, pero en realidad va a depender del tamaño de la clara. Por lo tanto, le voy a ir agregando de a poco hasta formar un glacé bien fluido. Un secretito, siempre agregar azúcar impalpable en forma paulatina, de a poco. No toda el azúcar impalpable de una, porque en realidad, si no, cuesta que se integre. De esta manera lo hacemos mucho más rápido y el fluido va a quedar mucho más corredizo. Batimos bien enérgicamente y listo. Ahí está. ¿Ven este punto que es corredizo? Pero que me permite bañar al pan dulce. Lo que voy a hacer es saco esto con una cuchara. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí, ahí está. Vamos a bañarlo. Y este glacé, por la cantidad de azúcar que tiene, obviamente se va a secar. Con el correr de las horas hay que dejarlo orear un ratito y se seca. Ven que va cayendo igual. Antes de que se seque enseguida, lo vamos a bañar, no, lo vamos a cubrir. Ahí está, con frutas. Porque este dentro tenía frutas. Lo mismo que tiene arriba es lo que tiene dentro. Ahí está, así, así, muchas frutitas. Con unas cascaritas de naranja. Sea bien, bien apetecido. Ahí está, bien llamativo. Al integral también. Ahí está, cubrimos. Que caiga ahí, que caiga ahí, que caiga ahí. Ahí está, y a este tenía solamente frutas secas, así que le agregamos unas nueces, unas avellanas. Listo nuestros pan dulces. Ahí estamos. ¿Qué les pareció estas tres propuestas de panes festivos? Pan dulce, un tradicional con mucha fruta, un pan integral solamente con frutas secas y un pan dulce apto para celíaco. Para que todo el mundo pueda disfrutar de estos manjares y poder compartir con la familia, que eso es lo más importante. Espero que esta receta la pongan en práctica. Muchos me piden la receta de pan dulce. Acá la tienen para empezar a amasar y a preparar cosas ricas para estas fiestas. Yo me quedo disfrutando de todos estos panes dulces. Los voy a embolsar, los voy a guardar, los voy a regalar. Ustedes y yo nos vamos a ver dentro de muy poquito en otro programa, en otro Rico y Fácil, obviamente por Canal 10.